Los resultados obtenidos en las últimas semanas por la selección sub-20 varonil y la selección mayor nos obligan a actuar en consecuencia. Decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol. Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil. En el caso de Mónica Vergara, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir. Además de invitar a un nuevo director de selecciones nacionales varoniles, se creará una dirección exclusiva para las selecciones femeniles. Los ajustes en la directiva están encaminados a evitar resultados como los obtenidos en las últimas semanas. En los siguientes días les estaremos compartiendo quiénes serán los nuevos integrantes de la dirección deportiva. Muchas gracias.